Buenas noches con todos, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Buenas noches, ¿sí se escuchan? Buenas noches, ¿sí se escucha? Buenas noches. Buenas noches, ¿sí se escucha? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a empezar esta parte ya de la física de la ecografía en esta segunda clase. Esperemos que se pueda entender esta parte que realmente es un poco difícil, pero hemos tratado de simplificarle lo más que se ha podido. Entonces, empezaremos con los conceptos básicos de lo que es el ultrasonido, que ya ayer los habíamos mencionado dos, como eran la longitud de onda, la frecuencia. También hablamos un poquito de lo que era la velocidad de propagación del ultrasonido, que era una constante, ¿no es cierto?, de 1540. Hay que tener en cuenta también la medida de la distancia. Un concepto muy importante que es la impedancia acústica y también las diferentes formas de lo que esta onda ultrasonora dentro de lo que es la transmisión por diferentes tejidos puede ir cambiando, como es, por ejemplo, puede haber la reflexión, la difracción.
la dispersión y la absorción, ¿no? Y también la unión de todas estas, la atenuación. Ya, chao, cuídate. Si tal vez pueden apagar un poquito el sonido, porque sí estamos escuchando. Listo, entonces siempre acordarnos de esta parte, ¿no? Lo que es la longitud de onda, que como hablábamos ayer, es un ciclo completo de ondas positivas y negativas. Y acordarnos también la frecuencia, que son los ciclos por unidad de tiempo, por segundo, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado ayer, la frecuencia está dada en lo que es la unidad de los megahercios, ¿no es cierto? El eco tenemos frecuencias altas con 2 a 15 megahercios. Ya, durante esta propagación de estas ondas sonoras, estas se van a chocar, ¿no es cierto? En los tejidos va a haber como una, digamos, movimiento de las moléculas, ¿sí? Esto es un poquito difícil, pero bueno, vamos a tratar de entender. La compresión es cuando estas moléculas pues están en una área mucho más densa, donde hay una presión, como vemos acá en esta imagen, una presión, digamos, positiva, es decir, hay una mayor colisión, una mayor unión de las moléculas. Y la parte de la rarefacción es en cambio cuando estas ondas sonoras a lo que van atravesando los tejidos, en cambio van a haber áreas que va a haber menor presión, es decir, va a haber unas moléculas mucho más separadas y vamos a tener estas ondas negativas. Entonces la rarefacción está representada por lo que son los valles o las presiones negativas. Sí, esto es un poquito para poder entender lo que va pasando con nuestra onda a medida que va chocando por los diferentes tejidos, ¿no es cierto? Lo que va ocurriendo. Entonces, van ocurriendo estos dos fenómenos de rarefacción y de compresión de nuestra onda longitudinal. Sí, entonces, como vemos en esta imagen, la rarefacción es cuando nuestras ondas están mucho más separadas, cuando hay menos colisión, es decir, menos choque de moléculas. Y la compresión es cuando hay, en cambio, un mayor choque de moléculas, mayor colisión, y nuestras ondas están mucho más, nuestras moléculas están mucho más unidas. La compresión, como les decía, está representada por la presión positiva, es decir, por estas crestas. Y la rarefacción está representada por la onda negativa, es decir, esta parte de acá, de los valles. Entonces, alguien que me pueda decir de lo que entendió, ¿qué sería entonces la rarefacción? Hola. Sí, buenas noches. La rarefacción es cuando las ondas sonoras están, estas moléculas de las ondas sonoras están más separadas y no existe mucha presión y se representan por presiones negativas, por ejemplo, los valles. Ya. Muy bien, entonces aparte ya la vamos comprendiendo, ¿no? Lo que va pasando con las ondas sonoras a lo que va atravesando los tejidos, ¿no? Ahora, la velocidad de propagación, pues esta, como decía, tiene una media, una constante que es de 1540. Sin embargo, cada tejido tiene una velocidad de propagación, entonces van a haber diferentes velocidades de propagación. Sí, y dependiendo de eso, pues a veces en ecografía podemos tener artefactos que en esta clase también les vamos a mencionar. Entonces aquí vemos claramente las velocidades de propagación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el aire tiene una velocidad de propagación muy, muy lenta en relación al hueso. Esa es una de las causas por lo que, por ejemplo, cuando colocamos en los informes, y ya lo mencionábamos ayer, que hay demasiado aire
Entonces, significa que esto muchas veces enlentece las ondas y por lo tanto podemos tener muchos más tipos de artefactos, ¿no es cierto? El gas intestinal, por ejemplo, nos produce mucho artefacto y no vamos a poder ver ciertas estructuras. En cambio, que el hueso tiene una velocidad de propagación mucho mayor, mucho más alta. Y también esto también lo vamos a correlacionar posteriormente con lo que es la impedancia acústica. Ya, la velocidad de propagación, como decíamos, está determinada también por la resistencia del medio a la compresión, es decir, a la impedancia acústica. Está también determinada por la densidad del medio, por la rigidez del medio, por la elasticidad del medio. Y entonces esta va a aumentar con las rigideces, por ejemplo, miren el hueso, y va a disminuir con la densidad, ¿no? Nuestra fórmula, que sí debemos de saberla, que es la velocidad de propagación, es igual a la frecuencia por longitud. Y de aquí, como ya lo mencionábamos ayer, ¿no es cierto? Vamos a ver nosotros que si tenemos frecuencias bajas, como este transductor convexo que tenemos acá, que son frecuencias que están entre 2 a 5 megahercios, pues van a tener longitudes en cambio bajas, ¿no es cierto? Entonces, longitudes altas, ¿sí? Entonces podemos tener un poder de penetración mayor. Y lo contrario, cuando tenemos frecuencias altas como los lineales, las longitudes de onda van a ser bajas, es decir, son inversamente proporcionales. Como vemos aquí, ¿no? Un sub y baja, es decir, son inversos, la frecuencia con la longitud de onda. Entonces, explicado también acá, ¿no es cierto? Lo que ya les decía, a mayor frecuencia, menor longitud y viceversa. A menor frecuencia, mayor longitud de onda. Esto está más explicado en lo que es los transductores, ¿no? El poder que vamos a tener de poder mirar un objeto, es decir, la profundidad que vamos a poder tener con el ultrasonido. Sí, eso también es importante, la medida de la distancia, es decir, el tiempo que va a tardar nuestro pulso de ultrasonido en llegar al tejido y luego controlar cuánto tarda ese eco en regresar, ¿no es cierto?, al ultrasonido. Se dice que en teoría, bueno, se calcula, ¿no es cierto?, que la propagación es constante, que es 1540, pero sin embargo, como ya vimos, cada tejido tiene su velocidad de propagación. Entonces, muchas veces vamos a tener artefactos por esto, porque va a haber, por ejemplo, no es lo mismo como vimos el aire, que por ejemplo el hueso y la grasa, ¿no es cierto?, que el líquido, entonces cada uno tiene su velocidad y entonces puede producir artefactos. Ya, ¿qué es la impedancia acústica? Esto, bueno, un poquito más difícil de explicar, pero sin embargo, la impedancia acústica es esa resistencia que va a poner el medio a que se propague este eco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice una interfase acústica, pues es cuando es responsable de la reflexión de una gran cantidad o una cantidad variable de energía sonora. Vamos a explicarlo un poquito mejor acá, ¿sí? La impedancia acústica está representada por lo que es la letra Z y, como les decía, es la resistencia del medio a que se propague esa onda sonora. Entonces, ¿cuál creen que, bueno, ahí ya está puesto, pero cuál sería alguien que tenga una alta impedancia, es decir, una alta resistencia a que se propague el eco? El aire. El aire. El aire. El aire. O sea, el aire tiene una alta impedancia. Siente con mayor nivel de el hueso tiene más impedancia. Obesidad. Ya, está bien lo que. A ver, ahí está bien lo que alguien ya lo mencionó, ¿no? El aire es uno de los que, o el gas, en teoría, es uno de los que tiene una impedancia muy baja, bajísima. Sí, como lo ven, ¿no es cierto? Y el que mayor impedancia tendría es el hueso. Sí, como les digo, la impedancia es la resistencia al paso de la onda sonora.
Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, el hueso, al tener una impedancia alta, no va a permitir muchas veces el paso en su totalidad de las ultrasonidos, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, el agua, que tiene una impedancia baja, es un medio ideal para poder pasar el sonido. ¿Esto cómo lo explicamos? Por ejemplo, en la vejiga, ¿no es cierto? La vejiga va a ser una ventana acústica muy buena para ver órganos como el útero, como la próstata, porque esta sí va a permitir el paso del ultrasonido. En cambio, que el hueso no. Ahora, la mayoría por ahí me decía el aire. El aire es verdad y también lo decíamos del gas, ¿no es cierto? Es un limitante del ultrasonido, pero no se debe precisamente a esto, sino que el ultrasonido, para que pueda atravesar los diferentes tejidos, generalmente necesita un medio acuoso y flexible. El gas no cumpliría con esas características, por lo tanto se dice que el gas, por esa parte, aun siendo algo que tiene una impedancia acústica muy baja, no cumple con esas características y por lo tanto no es un transmisor, digamos, efectivo de las ondas ultrasonidas. Entonces, el aire sigue siendo un inconveniente, pero no por la impedancia, sino más bien porque no es un medio, digamos, flexible para poder que pasen las ondas de ultrasonido. ¿Me entendieron esta parte? ¿Podría repetir, por favor? ¿Sería porque el aire no permite que, o sea, las ondas vayan y retornen de alguna manera? ¿Y el agua sí? Exacto. Sí, el agua sí permite que las ondas pasen y retornen. El aire, aunque en teoría permitiría que pasen, en cambio no es un medio, como les explicaba, flexible para que se dé esta onda de reflexión o onda que va a ser reflejada en una imagen. Sí. Claro, porque a la final el aire sí pasa el sonido, por algo escuchamos y todo esto, ¿no? Es una forma de explicarlo. O sea, pasa el sonido, pero este sonido va a ser muy alterado. Las ondas reflejadas van a ser ondas alteradas. Ya, ahora todos, se deben de haber preguntado, bueno, entonces, ¿qué es interfase, no es cierto? La interfase, pues, no es más que esa zona de contacto entre dos medios de impedancia distinta, es decir, dos tejidos que tengan diferente resistencia, ¿no es cierto? Ahora tenemos interfaces muy duras, como ya lo explicábamos, del hueso, ¿sí? Esta permite muchos ecos de retorno. Interfaces muy blandas, como por ejemplo el músculo, ¿no? Esta imagen de aquí es importante, ¿no? Porque siempre vamos a tener una onda incidente. Esta onda va a llegar a la interfase, ¿sí? Entre dos tejidos. Puede esta onda seguir transmitiéndose o puede ser reflejada. Sí, lo que nosotros generalmente vemos en la imagen es esto, la onda reflejada. Sin embargo, como les decía, hay artefactos porque el equipo a veces no capta estas diferentes velocidades y nos va a reflejar a veces tanto la onda reflejada en la imagen, perdón, y también la onda que está por abajo, la onda transmitida. Sí, entonces la Z es la impedancia, es decir, la resistencia al paso del ultrasonido, está dada por la velocidad y por la densidad del medio. Esta impedancia acústica también va a depender del ángulo, ¿no? Deberíamos de tener siempre un ángulo perpendicular a nuestro tejido que va a ser explorado. Sin embargo, cuando hay esta alteración de ángulo, también podemos tener una alteración en lo que sería nuestra impedancia, es decir, nuestra resistencia, ¿no?, al paso. Otro fenómeno que también ocurre en nuestras ondas sonoras es la refracción. Sí, la refracción, pues, esta se produce cuando se pasa, como les decía, un sonido atraviesa distintas velocidades de transmisión. Hay muchas veces que se produce que este cambia totalmente el ángulo o se desvía y se hace un ángulo oblicuo. ¿Qué va a suceder con esto? Que este artefacto nos puede dar artefactos de profundidad o de localización de ciertas estructuras. Entonces podemos ver, por ejemplo, como vemos aquí,
parecería que tenemos dos quistes, cuando en realidad este quiste no existe, ¿no es cierto? Eso nos puede dar el efecto de refracción en la onda sonora. Esto es muy frecuente, sobre todo, por ejemplo, en el diafragma también, cuando ya vamos a ver posteriores ejemplos, sobre todo en artefactos, que se puede dar también alteraciones en la refracción, en donde vamos a ver imágenes en espejo, etc. Ahora, la reflexión es otra forma también de nuestra onda sonora de expresarse. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, un sonido llega ya sí, en esta parte, hola, pues vamos a... Se quedó mudo un momento. ¿Aló? Doctora, no se les pudo escuchar nada. A ver. Iba a empezar a explicar esta parte de la reflexión. Podemos regresar a la diapositiva anterior. Gracias, no se escuchó. Ya. ¿Ahí se escucha o no se escucha? Sí, ahí aquí escuchamos, gracias. Sí, se escucha bien ahí. Bien, listo. Ya, entonces, lo que es la reflexión, hablábamos que, ¿no es cierto?, un poquito esta parte de aquí, esta diapositiva es muy importante, ¿no es cierto? Hay una onda, ¿no es cierto?, incidente, una onda ultrasonora que incide sobre una superficie. Entonces, hay una parte de esta que va a ser, va a continuar, ¿no es cierto?, transmitiendo, y la otra va a ser reflejada. Entonces, eso es más o menos el fenómeno de reflexión. Ahora, hay ciertas estructuras que permiten que pase mejor estas ondas sonoras, ¿no es cierto?, que permiten el paso de ecos, ¿sí? Y de esta manera podemos verlas mejor. Bueno, la reflexión, como ya les decía, está determinada por la impedancia acústica y también por la superficie que nosotros vamos a tener de contacto. La impedancia acústica, ya les expliqué, es la resistencia que va a tener cada tejido para poder atravesar este sonido. Entonces, bueno, aquí también explicando, ¿no?, lo que va a pasar, un haz incidente, el haz reflejado. Si hay un cambio total del ángulo, pues un haz refractario, y el haz que puede seguir transmitiéndose va a continuar por debajo de esta superficie, ¿no es cierto?, de esta interfase. Entonces, ¿alguien me puede decir en cada una de estas imágenes qué es lo que ve? No entiendo a qué se refiere, que vemos. Ah, que me expliquen qué ven en las imágenes. O sea, anatómicamente. Sí, anatómicamente. ¿Qué estructuras les parece que son? En la de la derecha está, es el útero. Sí. Ya. Izquierda. La de abajo. A ver, uno nomás. La derecha es el... ¿Perdón? La de la derecha es el útero. Ya. Es ¿qué un, más? Un transvaginal. Endometrio. Transvaginal. El endometrio. Se puede ver el endometrio, el útero, todo del útero en realidad. Está antero-posterior. Y el ya. Hígado. El hígado, ya. El hígado, la vejiga y el endometrio, el útero. Ya. A ver, entonces, estos tres imágenes que ustedes ven aquí, son, esto es importante, entonces... es un poquito difícil de entender, como les decía, la física, pero sin embargo sí nos sirve, ¿no?
En esta parte estamos viendo tres imágenes de reflectores especulares. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos permiten el paso de los transductores de una manera, del haz de ultrasonido de una manera muy importante. Tanto es así que son como espejos, ¿no es cierto?, que permiten el paso. Entonces, ¿cuáles son estos tres reflectores especulares de excelencia? Pues uno es el diafragma, como lo ven ahí, el otro es la vejiga y lo otro es el endometrio. Entonces, como ustedes lo verán, son estructuras, por ejemplo, la pared de la vejiga, que, bueno, ya en términos, ¿no es cierto?, de ecografía, son estructuras, digamos, como hiperecogénicas. Igual el endometrio, ¿no es cierto?, es hiperecogénico. Pero estas van a tener alguna inconveniencia, sobre todo, como les decía, la impedancia depende, ¿no es cierto?, del ángulo. Entonces, de acuerdo al ángulo, si nuestro ángulo de incidencia, o sea, cómo le colocamos el transductor, ¿cierto?, en relación al tejido que vamos a estudiar, si es totalmente perpendicular, pues nosotros vamos a poder ver muy bien el diafragma, vamos a poder muy bien ver bien la pared de la vejiga y obviamente vamos a poder ver bien el endometrio. Sin embargo, si nuestro ángulo si no es totalmente perpendicular o hay una variación en el ángulo, pues hay veces que hacer, por ejemplo, un eco transvaginal se nos va a complicar, no vamos a ver el endometrio, vamos a ver solo miometrio o no vamos a ver la pared de la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, estos, si bien es cierto, pueden reflejar muy bien las ondas de ultrasonido, van a depender siempre de un ángulo, ¿sí? Ese es el inconveniente de estos reflectores especulares. Listo. Ya, otra manera también de qué le va a pasar con nuestra onda ultrasonora, pues también va a haber la absorción. Entonces, a menor profundidad se dice que hay mayor absorción y al revés, a mayor profundidad hay menor absorción. Otra forma también es la difracción, ¿no? La difracción, entonces, bueno, esto ya vamos a explicar en la clase de mañana, pero sin embargo es importante saber que tenemos un transductor, sí, y en este transductor, pues este va a tener una área que va a ser cercana, un punto, la parte central de este es un punto focal, y una zona lejana, ¿no? Entonces, mientras va progresando este haz de ultrasonido, pues se va a ver que la intensidad, o sea, estos ecos van a ir disminuyendo, ¿sí? Conforme se acercan a esta zona lejana. En donde mayor cantidad de ecos vamos a tener va a ser en esta zona central o punto focal. La zona o punto focal en donde podemos tener la mayor cantidad de ecos o donde se vaya a reflejar la mayor cantidad de ecos. Ahora, la atenuación es otra forma, ¿no? La atenuación no es más que una pérdida de lo que sería la energía, una pérdida de la amplitud de esta longitud de onda conforme va atravesando los diferentes tejidos, ¿no? Y cada tejido va a tener una diferente forma de atenuación, es decir, de pérdida de esta energía. La atenuación es una pérdida de potencia o de energía que sufre, ¿no es cierto?, nuestra onda conforme va atravesando los diferentes medios. Ya, entonces la atenuación va a ser directamente proporcional a la frecuencia, ¿sí? Entonces, mayor atenuación, pues mayor frecuencia, ¿sí? Y la atenuación va a ser una suma de lo que es la absorción, la dispersión y la reflexión. Y la penetración, pues esta es la capacidad que tenemos pues para atravesar ciertas distancias, ¿no? Y esta en cambio es inversamente proporcional a la frecuencia, lo que ya lo hemos venido explicando, ¿no es cierto? Que como les decía, esto tiene mucho que ver con el tipo de transductor que vayamos a ocupar.
Entonces, como les decía, la absorción o la pérdida de la amplitud de las ondas sonoras está reflejada en centímetros y tiene que ver con la frecuencia. Sí, se dice que hay una pérdida de ondas sonoras con un promedio de 0.9. Esta se mide generalmente en centímetros, en decibelios, porque también es, ¿no es cierto?, la amplitud, y se mide en megahercios, que es la frecuencia. ¿Queda entendida esta parte o no? ¿Alguna pregunta? Si puede explicar, por favor, lo que dice atenuación igual a 0.9 por frecuencia. Ya, esa parte es, como les decía, conforme la onda sonora va atravesando los diferentes tejidos, va a haber una pérdida, ¿no es cierto?, de la energía, de la amplitud de la onda. Entonces, se explica así, entonces, por el centímetro tisular, o sea, el tejido que atraviesa, por cada centímetro que atraviesa, va perdiendo la amplitud, entonces la amplitud está dada por los decibelios, ¿no es cierto? Los centímetros por el centímetro de tejido que atraviesa la onda. Y la frecuencia, como les decía, esta atenuación es directamente proporcional a la frecuencia, entonces también está dada por los megahercios. Entonces es la cantidad de energía que se pierde cuando atraviesa los diferentes tejidos. Entonces, como decía, hay una media, la media es de 0.9, otros lo denominan de 0.3 a 0.8, la pérdida de energía o de potencia, digámoslo así, que va a tener nuestra onda al atravesar los diferentes tejidos. ¿Y esto en qué influye al realizar un estudio? Sí, influye bastante porque vamos a hablar que, por ejemplo, tenemos artefactos que se van a dar de acuerdo a los diferentes, si están muy profundos, ¿no es cierto?, muy superficiales, cuánto puede atravesar o no cierto tejido, perdón, cierta onda ultrasonora, cuánto puede atravesar o no cierto tejido. Esto lo vamos a explicar un poco más en lo que son los artefactos. Entonces, sí influye. Disculpe, entonces sería que la pérdida va a ser por cada centímetro, va a ir desde 0.3 a 0.9 y eso va a depender de la calidad del tejido que estemos, que nuestra onda esté atravesando. Va a depender de la calidad, no de la calidad, sino del tejido y de la velocidad de propagación de cada tejido. Como hablábamos, cada tejido tiene una diferente velocidad, ¿no es cierto? La más lenta. ¿Alguien me puede decir entonces cuál sería la velocidad más lenta que vimos? La más lenta, la del aire, 300. Exacto, y algo. El aire. Sí, el aire. ¿Y la más alta? Hueso, la del hueso. 4, la del hueso. 4.080. Sí, eso es el hueso. ¿Sí? Entonces, eso es la importancia de todo esto de la atenuación y también la impedancia acústica es importantísimo, sobre todo, ya lo explicaremos posteriormente en la escala de grises, ¿no? ¿Cuánto va a poder captar o no, ¿no es cierto?, los ecos. A ese término vamos a llegar. Bueno, para continuar con lo que es artefactos, vamos a tener un receso de unos 5 minutitos, ¿ya?, para continuar. Listo, gracias. Listo. ¿Se me escucha? ¿Aló?
Sí, Doc. Sí. Sí, se le escucha. Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Bueno, después de este pequeño receso, vamos a continuar con la clase de hoy. Tenemos lo que son los principales artefactos que vamos a tener en ecografía, ¿no? Y que, bueno, ¿ustedes creen que todos los artefactos son malos en ecografía? ¿Alguien, por favor, que me ayude? Sí, sí, porque no permiten hacer un buen estudio, sacar una buena conclusión de las imágenes. Ya. ¿Alguien tal vez opina diferente o creen también que todos los artefactos en ecografía son malos, son, digamos, limitantes? Buenas noches. Creo que no todos los artefactos son malos porque también podemos valorar dispositivos como el AT de cobre, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, pues, usted dice que todos los artefactos no son malos. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Quería acotar también que, en mi opinión, pueden ayudar, sí, estos artefactos a ayudar a diferenciar los tipos de delitos en el caso de los cálculos, si producen sombra o no producen sombra, dependiendo del tipo de la composición. Ya, entonces ya nos dan dos ejemplos de que los artefactos no son todos malos en ecografía, ¿no es cierto? Y es verdad, muchos artefactos como por ejemplo la sombra acústica que ya lo mencionaron, son artefactos que nos ayudan a un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estamos en vesícula y vemos una imagen hiperecogénica, cálcica, o hiperecogénica nada más, digámoslo así. Pero tiene sombra acústica, nuestro diagnóstico va a ir enfocado a una colelitiasis. Sin embargo, si hay una imagen que tiene una densidad intermedia, perdón, ecogenicidad intermedia, y no proyecta sombra acústica posterior y no se mueve, pues podríamos decir que es un pólipo, ¿no es cierto? Entonces sí nos ayudan ciertos artefactos a un mejor diagnóstico. Por ejemplo, el refuerzo acústico posterior, esa área que se forma, ¿no es cierto?, de hiperecogenicidad posterior a un área anecoica como es un quiste, nos puede ayudar a diferenciar, sobre todo, por ejemplo, en eco de hepático o un eco de mama, si es una lesión benigna o si, por ejemplo, es un nódulo ya sólido, ¿no es cierto?, si ya no es algo quístico. Entonces, sí nos ayudan. Entonces, no todos los artefactos realmente en ecografía son malos. Muchos de ellos, como ya lo mencionaron, nos ayudan a llegar a un diagnóstico. Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, esta famosa película, el bueno, el feo y el malo. ¿Sí, sí se me está escuchando? Sí, doctor. Ya. Sí, doctora. Sí, lo que no se ve, sí, la imagen. Doctora. No se ve la imagen. Pero no, no se proyecta. No, no se ve la imagen. Ya. No se ve nada de imágenes. No se la mira. Nada de imagen. ¿Ahí se está observando? No sé, sí, recién sí. Se ve. Ahí ya. Sí se recién ve. Ahí está. Ya, entonces tenemos esta famosa película, ¿no es cierto? El bueno, el malo y el feo. Entonces, asimismo en artefactos tenemos los artefactos que son buenos, como ya los mencioné, los que son malos y los que realmente nos producen una imagen fea, ¿no es cierto?, que es realmente hasta feo, ¿no es cierto?, de mandar en un informe esa imagen. Entonces tenemos artefactos buenos, como ya lo mencionamos, la sombra, ¿no es cierto?, el refuerzo acústico posterior, el artefacto de cola de cometa. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, este artefacto de cola de cometa, en dónde podemos ver y cómo nos podría servir y por qué sería un artefacto bueno? Sí.
No. No. ¿Alguien por ahí? Este artefacto. Bueno, este artefacto de cola de cometa, pues lo vamos a ver sobre todo en los nódulos tiroides y cuando vamos a querer diferenciarlos, si por ejemplo es realmente un quiste o es algo sólido, y si vemos un quiste que tiene estos spots que ya vamos a ver cómo se forma esta cola de cometa, pues vamos a decir que es un quiste coloidal. Entonces nos ayuda a saber que es algo, digamos, que va más para un TIRADS 2, que es algo benigno, ¿no es cierto? Entonces nos ayuda bastante en el diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son estos artefactos que son malos y no tampoco es tan bonito de verlos? Por ejemplo, la refracción, que nos puede dar imágenes falsas, ¿no es cierto? La reverberación, que ya vamos a ver sobre todo cuando tenemos cuando estamos haciendo intervencionismo con lo que son las agujas, ¿sí? El anisotropismo, sobre todo en ecografía osteomuscular, el artefacto de sonido, pero por la diferente variación de velocidades de los tejidos, ¿no es cierto? El artefacto de haz ancho. Y los feos, que como les decía, nos van a crear imágenes que no son valorables, como son el artefacto de movimiento y también este artefacto de ruido eléctrico. En estas siguientes imágenes sí me gustaría que tomen bastante atención, porque como les decía al último, tenemos preguntas y nos gustaría que participen también, ¿ya? Entonces comenzamos con lo que son los artefactos buenos. Como les decía, los artefactos se correlacionan mucho con la física. Los artefactos que están correlacionados con lo que es la atenuación son los artefactos tanto de sombra y también el artefacto de refuerzo acústico posterior. Bueno, hablábamos, ¿no es cierto?, que ¿por qué se dan estos artefactos? Bueno, se pueden dar, como decíamos, comportamiento físico, por ejemplo, la atenuación. Se pueden dar también por un mal escaneo, por una programación incorrecta de, por ejemplo, estamos haciendo un eco de hígado y vesícula y hemos puesto nosotros en el equipo y le programamos para hacer un eco de ginecológico. Entonces, no van a ser las correctas imágenes, ¿no es cierto? Nos va a crear artefactos. La otra también, como decíamos, la selección de transductor, o sea, por ejemplo, queremos ver una colección que está superficial y le ponemos un transductor, por ejemplo, convexo, entonces no va a crear artefacto. Y otros, como por ejemplo, tener un haz, ¿no es cierto?, que no es perpendicular al tejido, también nos va a dar artefactos. Otro, por ejemplo, no tener un buen gel, por ejemplo, sobre todo en lo que son las ecografías osteomusculares, ¿no? En donde sí tenemos que tener frecuencias altas y también tenemos que tener importante cantidad de gel para que nos ayude, ¿no es cierto?, con la propagación del sonido y que sean más nítidas las imágenes, porque a veces tenemos estructuras pequeñas, sobre todo en osteomuscular, con lo que son tendones, ¿no es cierto?, con lo que son ligamentos. Entonces empezamos con este artefacto que es muy conocido, ¿no es cierto? La sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior, ¿por qué se produce? Porque hay una estructura por delante que, es decir, que reflejó todos los ecos y no permite que pase más allá de ella los ecos de ultrasonido. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras? El calcio, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cálculos. El aire, como les decía, ¿no es cierto?, también es un impedimento. ¿Por qué? Porque este no permite el paso, ¿no es cierto?, del ultrasonido, y es por eso que cuando vuelvo a reiterar con esto, porque cuando hacemos ecos de abdomen, a veces el aire nos interfiere para poder ver, por ejemplo, el páncreas, porque está por delante del páncreas y ya no permite el paso de las ondas de ultrasonido. Los artefactos metálicos, como alguien lo dijo, ¿no es cierto?, el DIU, ¿sí? Entonces, la sombra acústica posterior es muy importante.
por esta parte, ¿no? Y esta va a producir diferentes sombras. Una sombra que puede ser nítida o negra, digamos así, es cuando está el calcio, por ejemplo, cuando estamos con litiasis vesicular, ¿no es cierto? Ahí vemos esta sombra totalmente nítida. Y una sombra sucia, que es la que produce el gas, como vemos aquí en esta flecha azul, miren esto de aquí, por ejemplo, si acá es debajo de esto, no es el caso, pero si debajo de esto estuviera nuestro páncreas, no lo vamos a poder observar por esta sombra que me va a producir el gas, ¿no es cierto? Y otro ejemplo que también lo mencionamos, por ejemplo, los arcos costales, que muchas veces nos dificultan también ver, por ejemplo, cuando hay una masa retroperitoneal, nos dificultan la visualización de esta masa. Ya, entonces, la acústica posterior, como ya les mencioné, son tejidos que van a absorber todos los ecos, o sea, todos los ecos, no permiten que pase más allá de esta estructura, los ecos. Entonces, básicamente en esta imagen, un lito, ¿no es cierto? Este calcio se absorbió a todos los ecos que fueron transmitidos. Y detrás de esto no, ya no hay paso de los ecos y se forma esta sombra negra. Acá tenemos, en cambio, el gas, que es una sombra sucia, digamos así, que tampoco el gas permite que pase más eco detrás de él. Y entonces, queda entendida esta parte. Esto nos ayuda muchísimo. ¿Cierto? Ya. Tenemos ahora el refuerzo. ¿Podría repetir un poquito, por favor, que no se entendió nada porque alguien tenía abierto el micrófono? Había mucha estática, por favor. Ya, no hay problema. Entonces, ¿qué es la sombra acústica posterior? La sombra acústica posterior se da porque tenemos una estructura que, o sea, se absorbe o se quedan ahí todos los ecos en esa estructura. Y no permite que por detrás de esa estructura pasen los ecos de ultrasonido. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas estructuras que absorben todos los ecos o bloquean el paso del ultrasonido? Pues es el calcio, como hablábamos, ¿no es cierto?, de la litiasis vesicular o los cálculos en general. El aire también es otra estructura, ya lo habíamos mencionado varias ocasiones en los ecos que realizamos de abdomen. Ahí, pues, nosotros a veces no podemos ver el páncreas. ¿Por qué? Porque el aire es un limitante importante. Y como les mencionaba en esta flecha azul, si por detrás de esto estuviera el páncreas, no lo vamos a observar, ¿no es cierto? Porque el aire se absorbió todos estos ecos y no permite ver más allá de él, no permite ver por debajo de él. Los artefactos metálicos, como alguien ya lo mencionó, el DIU, ¿no es cierto?, este dispositivo intrauterino también nos va a dar esta sombra, ¿no es cierto? Ahora, tenemos sombras que son, digamos, totalmente negras o, bueno, nítidas, ¿no? Como es el calcio, como está aquí, ¿no es cierto? Esta sombra totalmente negra. Y sombras sucias, como lo genera el gas, ¿no es cierto? Aquí tenemos gas del duodeno que nos genera esta sombra totalmente negra. Esta imagen o este esquema explicando cómo los ecos, ¿no es cierto?, llegan a esta zona que se puede absorber todos estos ecos y no permite que se pueda ver por debajo de él y genera esta pérdida, digamos, de ecos reflejada como totalmente negra. Entonces, esta es la sombra acústica posterior. Ahora tenemos el refuerzo acústico posterior, otro artefacto que está dentro de los artefactos que están dados tanto por lo que decíamos, ¿no?, por la atenuación, y son artefactos buenos porque realmente nos van a permitir, como ya les mencionaba, diferenciar entre una lesión si realmente es quística o es sólida. Entonces, en cambio acá tenemos estructuras que son... que en cambio sí permiten que los ecos pasen por debajo de ellas, ¿no es cierto?, y que se puedan ser reflejadas. Este ejemplo del refuerzo acústico posterior, ¿en dónde nomás ustedes creen que lo podemos encontrar? En vejiga podría ser.
Sí, muy bien, ¿no es cierto? Nos acordamos de lo que nos pareció un poco tedioso, ¿no es cierto? De la esa parte de los reflectores especulares, esa partecita, ¿no es cierto?, de la vejiga, está bien. ¿En dónde más? En los quistes ováricos. Exacto, en los quistes, ¿no? Y es muy importante, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que saber si esa estructura realmente es un quiste o va siendo una lesión sólida. Y qué importancia, ¿no es cierto?, para poder saber si realmente qué tratamiento, qué medida vamos a tener con esa lesión. Es muy importante, entonces nos ayuda este artefacto. ¿En dónde más? En hígado, pulmón. ¿Perdón? En hígado o pulmón. Ya, en el hígado, en los riñones, en todas las áreas donde puedan haber quistes. ¿En dónde más creen ustedes? A ver, el refuerzo acústico posterior va a estar generalmente en estructuras que son anecoicas. Entonces, también se puede dar, por ejemplo, en las bursas, ¿no es cierto? En las bursas en donde puede haber cierta cantidad de líquido que es anecoico, también se puede dar este refuerzo. Y también nos va a ayudar en el diagnóstico, ¿no es cierto? Y también se puede dar en los gangliones. Entonces, como alguien ya lo mencionó, pues este refuerzo, en cambio, todos los ecos, ¿no es cierto?, van a retornar, ¿no es cierto?, a nuestro transductor y van a permitir el paso por debajo de este, ¿sí? Ahora, tenemos otros artefactos como es la imagen en espejo. Este, en cambio, los ultrasonidos atraviesan esta superficie reflectante, la atraviesan, como por ejemplo, ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, otro reflector especular que habíamos mencionado era el diafragma, ¿sí? El pericardio es otro, ¿no es cierto?, la parte de la pleura es otro, pero lo que hacen esta vez, los ecos rebotan, o sea, se devuelven al transductor, pero se van hacia arriba y se vuelven hacia abajo, o sea, por debajo de esta interfase. Entonces, como les decía, este, por ejemplo, ya no sería un artefacto bueno, ¿no es cierto? Porque nos puede dar esta imagen, como vemos de aquí. ¿Qué creerían que es esta imagen que está aquí en el hígado? Bueno, ya lo estaba mencionando, pero ¿qué podría ser? Una calcificación. Una calcificación, ¿qué más? ¿Nódulo? Un nódulo, ¿ya? ¿Un quiste? Un quiste. Un quiste, no. ¿Por qué no sería un quiste? Un nódulo. ¿Perdón? El quiste se refleja negro. Exacto, exacto. Muy bien. El quiste permite, ¿no es cierto?, el paso. Es anecoico. Es anecoico. Entonces, esto no es anecoico, esto es hiper ecogénico. Y nosotros siempre cuando hablemos vamos a referirnos conforme a algo. Entonces, por ejemplo, la estructura comperar sería nuestro parénquima hepático. Entonces, aquí tenemos una, en relación al parénquima hepático, esta que dice A es una lesión hiper ecogénica. Entonces, alguien dijo un nódulo, podría ser, pero un quiste no podría ser, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más ven en esa imagen? Aparente vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos en esta imagen es más complicado ver porque es un modo B. Entonces, lo que vemos aquí podrían ser, ¿no es cierto?, estructuras de vías biliares o vasos, pero yo aún con esta imagen no podría yo decir que son vasos como tal. La imagen de la derecha como una especie de gas, podría ser, porque está dando una especie de artefacto.
Sí, aquí tenemos el artefacto de nosotros que hablábamos, esta sombra sucia, sí, está muy bien. Pero también tenemos el artefacto en espejo, ¿no es cierto? Y esta imagen que ustedes ven aquí, lo más probable puede ser una hiperplasia nodular focal, puede ser, pero lo más probable es un hemangioma, ¿sí? Ahora, y si le ven por debajo del diafragma, se reflejó la misma imagen, ¿sí? Es porque el haz, como les decía, atravesó la interfase, pero fue hacia arriba y fue también hacia abajo. Entonces, nuestro equipo, digamos, no lo interpretó adecuadamente y nos muestra una doble imagen. Sí, entonces, esto realmente no sería un artefacto bueno, sería un artefacto perjudicial, porque si este segmento es el segmento 6 del hígado, está al lado del riñón, yo podría malinterpretar y decir que la imagen que está abajo es un angiomiolipoma o es una lesión del riñón, ¿no es cierto? ¿Ya? No, no sería malo, sino sería feo más bien, ¿no? ¿O sería? No, sería malo, porque si yo soy el médico radiólogo, ¿no es cierto? Y usted es el médico que me refirió a este eco, y yo le mando diciendo que tengo un hemangioma y que también tengo un angiomiolipoma, cuando en realidad no hay ese angiomiolipoma, sería algo malo, ¿no es cierto? Perjudicial para mi paciente, porque esa imagen no existe, ¿sí? Es una imagen en espejo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que podemos ver igual, ¿no es cierto? Ahí aparecería como, como que hubieran dos vesículas con cálculos, ¿no? Cuando en realidad eso no existe. ¿Ya? Seguimos con los artefactos. Tenemos un siguiente artefacto, el artefacto de reverberación. Como les decía, este es un artefacto que se da muchísimo, sobre todo cuando utilizamos las agujas, ¿no es cierto? Y se da cuando, en cambio, el ultrasonido atraviesa, en cambio, estructuras que tienen generalmente doble pared, como la pleura, el peritón. Hay dos tipos de artefactos de reverberación. Uno, el de cola de cometa, ¿sí? Y el otro es en forma como de anillo. Ya vamos a ir explicando. Entonces, tenemos este artefacto en cola de cometa. Es lo que les decía, ¿no? Este puede ser un artefacto bueno. ¿Por qué? Porque permite ver como este tipo de spots o estas sombritas blancas que vemos en estas áreas puntiformes ecogénicas. Si les ven que tienen una sombrita blanca, pues eso a mí me ayuda a pensar en un nódulo coloideo, es decir, un nódulo benigno en lo que es ecografía de tiroides. Entonces, este tipo de artefacto sería un artefacto, en este caso, un artefacto, digamos, bueno. Sí, este en cambio se produce cuando el haz choca contra una interfase que sea muy pequeña, por ejemplo, estos pequeños puntitos calcificados aquí, ¿cierto? Si es muy pequeña y muy ecogénica como estos puntos de aquí, pues se va a reflejar, ¿no es cierto? Esta sombra como blanca acá. Este es el cola de cometa. ¿Cómo lo diferenciaríamos en caso de que fuera algún nódulo calcificado? Un nódulo calcificado. En el caso del nódulo calcificado, pues la gran mayoría va a tener una imagen hiperecogénica y no va a haber sombra. Aquí lo que hablamos es que hay una pequeña sombra, digamos en términos más fáciles de entender, una sombra blanca, ¿sí le ven? Claro. Ya. Sí. En cambio, en el otro no va a haber esa sombra blanca, sino una sombra negra. Okay. Okay. Ya. Entonces, el coloide sí le permite como una especie de reflejo constante hacia la línea de la Sí, aquí tenemos este reflejo, miren, pero es blanco, ¿sí? No es negro. Sí, tenemos estos como parecerían puntos calcificados, ¿no es cierto? Pero con este fondo, esta sombra blanca. ¿Sí? Okay. Esos son los spots de los quistes coloidales. Entonces, me da más para algo benigno. Perfecto. También tenemos los efectos de reverberación, como les decía. Miren, este montón
¿no es cierto?, de múltiples, digamos, ecos que se reflejaron por debajo de esta aguja, ¿no? Este es un artefacto que es muy común, ¿sí? Acá tenemos igual el cola de cometa, pero la punta de la aguja. Es importante este artefacto, el cola de cometa es bueno en este caso también, porque nos va a ayudar a direccionar la punta de la aguja y va la guía, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, una punción. Sí, tenemos otro artefacto que también se dice que es de reverberación, este que se produce, en, ¿no es cierto?, cuando tenemos duodeno, puede haber ciertas partes hiperecogénicas que pueden darnos también este artefacto, ¿no es cierto?, como de reverberación, como en anillo. Los dos son artefactos de reverberación. Ya, ahora tenemos otro tipo de artefacto, que también es muy, muy frecuente este de aquí. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de ciertas estructuras que son de tipo curvas, ¿no? Y cuando no hay un buen ángulo de incidencia, cuando no hay un ángulo perpendicular, pues y el ángulo es muy oblicuo, a los bordes de estas estructuras redondas se puede perder, ¿no es cierto?, los ecos y se va a producir estas, como vemos, sombras, negras, a los lados de estas estructuras. Esto lo vamos a ver de mayor frecuencia en lo que son arterias, se puede ver en la vesícula biliar, podemos ver en várices, podemos ver, por ejemplo, cuando hacemos el eco obstétrico y estamos queriendo ver en las últimas semanas de gestación, queremos ver el fémur. No sé si han notado que hay veces que se nos hace a los costados una especie de artefacto negro. Entonces ahí tenemos que angular mejor nuestro transductor para evitar este artefacto. ¿En dónde más se puede formar este artefacto? ¿Alguien que me diga? ¿Alguna otra estructura que ustedes hayan visto? Por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? ¿El píloro, no? El píloro. No. No. El píloro no. ¿En caso de apendicitis? ¿Apendicitis? No. Como les decía, son estructuras. Tal vez en la glena humeral. ¿Perdón? En la glena humeral, tal vez. Sí, en grandes vasos, sí, ya lo mencionamos. Pero aparte de estos... ¿Puede ser en la misma ecografía obstétrica cuando se va a medir el diámetro biparietal o el de la circunferencia cefálica? Sí, ese es uno, ¿no es cierto? Cuando está avanzado, ¿no es cierto?, en el tercer trimestre y cuando está muy profundo, ¿no es cierto?, muy encajado, y aparte, ¿no es cierto?, de la circunferencia cefálica hacia los lados, sí vemos que a veces se pierde, ¿no es cierto?, como esa resolución. Y si mejoramos nuestro ángulo, podemos hacer que se vea totalmente la calor. Ya, ese es otro. Ahora hay otra en ecografía de mama, ¿sí? Cuando tenemos fibroadenomas, cuando angulamos mal, podemos ver hacia los lados laterales de nuestro nódulo este artefacto de lóbulos laterales o sombras negras. Y eso no es un artefacto bueno, ¿por qué? Porque nosotros en ecografía mamaria, si tenemos sombra acústica posterior y tenemos otro característica, podemos catalogarlo como un nódulo cistoso. Entonces, este artefacto es muy importante y va a depender muchísimo, como dice, del ángulo que nosotros vayamos a tener al momento de realizar la ecografía.
Otro artefacto, pues este también es artefacto de reverberación que puede ocurrir como son, son digamos, múltiples reverberaciones de un mismo tejido. Esto va a ocurrir sobre todo en lo que es las fascias musculares, también nos pueden dar este tipo de artefacto, ¿no? Eso, como les mencionaba, el artefacto de refracción. ¿Qué es lo que va a hacer este artefacto? Pues que vayamos a ver estructuras, bueno, que sí son reales, pero en localizaciones falsas, en localizaciones que no deberían de estar. ¿Y qué pasa? Es porque generalmente, como les decía, la velocidad de propagación en los diferentes tejidos a veces no es la misma, como la grasa, el músculo. Pero todos estos artefactos, y este también, puede corregirse si nuestro ángulo de incidencia es de 90 grados. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una aguja, ¿no es cierto?, en esta parte, y abajo parecería que nuestra aguja está rota, ¿sí? Pero en realidad es un artefacto de reverberación. Si angulamos mejor nuestro transductor, podemos ver que realmente la aguja pues está intacta, ¿sí? Entonces ese es el artefacto de reverberación, ver estructuras, ¿no es cierto?, en otra localización que no es la que debería de reflejarse en imagen. ¿Hasta ahí está todo claro? Claro, como un artefacto. Ya, listo, vamos a seguir. Sí, súper claro. ¿Sí? Ya. Ya, otro artefacto de la velocidad, como hablábamos, ¿no es cierto? En teoría, el transductor, perdón, el equipo de ecografía puede saber en qué, cuánto tarda, ¿no es cierto?, nuestra onda de ultrasonido de llegar al tejido y de regresar posteriormente a lo que sería el transductor y formarse la imagen, en teoría. Pero siempre existe ciertas, como decíamos, diferentes velocidades y ciertas refracciones. Entonces, esto nos puede dar un artefacto, sobre todo, por ejemplo, en pacientes obesos, ¿no? Y que a veces es un poco difícil realizar la ecografía en estos pacientes porque hay un retraso, en el, por ejemplo, en que regresen los ecos y muchas veces las localizaciones de ciertas lesiones en estas personas va a ser más difícil, entonces no se va a poder obtener, por ejemplo, la imagen de una lesión, va a parecer que estuviera más profunda, ¿no?, de lo que realmente está. Este artefacto de ancho de las, pues como decíamos, el ultrasonido pues va a tener zonas, ¿no?, una zona que es la más cercana, una zona focal, en donde se van a concentrar la mayoría de ecos y una zona que pues ya va a estar más alejada, ¿sí? Entonces, este haz de ultrasonido generalmente tiene esta forma como rectangular. Mientras los ecos estén aquí en esta zona focal, pues nos va a dar una mejor calidad de imagen y vamos a poder ver mejor. Ahora, hay objetos como los vemos ahí que van a llegar hacia la zona más lejana de nuestro transductor, ¿sí? Y hay veces que el ecógrafo los va a tomar como que están fuera de esta área, ¿no es cierto? Fuera de la zona de donde se pueden reflejar los ecos, fuera de esta área rectangular. Entonces, esto puede hacer que ciertas estructuras que no están dentro de esta área, pues no sean, sean erróneamente vistas en imagen o muchas veces quitadas. ¿Cuáles son estas zonas? Por ejemplo, en un quiste, si hay este artefacto de las de ancho, nosotros podríamos ver que en este quiste no hay, por ejemplo, o hay demasiados puntos ecogénicos en su interior. Este sería un artefacto de haz de ancho y esto nos podría hacer confundir con un nódulo sólido. ¿Qué más podría ser otro ejemplo? Por ejemplo, acá tenemos en esta otra imagen un riñón.
y tenemos ciertas, por ejemplo, estas áreas que son más hiperecogénicas, pero hay, con este artefacto podemos borrar la sombra acústica posterior y de esta manera nosotros malinterpretar y pensar que no hay litiasis renal. Entonces es muy importante este artefacto del ancho, ¿no? Entonces tenemos que ver, por ejemplo, con este artefacto del haz de ancho, sobre todo qué transductor vamos a utilizar, ¿no? Un transductor realmente efectivo, un transductor, por ejemplo, el convexo, ¿no es cierto?, que tiene una forma, ¿no?, más, digamos, trapezoidal para poder abarcar más área, ¿no?, que lo que sería un transductor, digamos, lineal. Otro artefacto importante, el artefacto de movimiento. Como vemos aquí, ¿no?, digamos, se mueve el paciente y nos puede crear esta imagen que realmente no es valorable, ¿no?, no es diagnóstica. Lo que utilizamos nosotros generalmente es el trackball o regresamos, ¿no es cierto?, hacemos un retroceso de la imagen donde no se movió nuestro paciente para poder tener la imagen más valorable, más diagnóstica. Y este que decíamos que es un artefacto feo, que se puede dar por cambios de voltaje, es decir, por ejemplo, si alguien está utilizando muchísima energía, nos puede dar en el ultrasonido este artefacto feo. ¿Algo más que ustedes hayan visto que les puede generar este artefacto? El yeso. El yeso, ya, ¿algo más? Este artefacto así, miren. Que es algo, como les decía, feo para poder enviar, ¿no es cierto?, nuestro informe, que no se vería una buena calidad de imagen. Aire también podría ser. El aire se ve un poco mejor que esto. ¿Un marcapasos? Sí, un marcapasos. ¿Qué más? Bueno, también cuando se rompen los cristales, también tenemos podemos ver este artefacto, ¿no es cierto? Hay muchas veces cuando hay cambios de voltajes en el equipo o en el lugar que estamos haciendo la ecografía, y se produce este artefacto, lo que se puede hacer es a veces prender y apagar el equipo y posteriormente pues este artefacto se habrá ido, ¿no? Entonces, como vemos aquí, este artefacto de ruido nos puede hacer cuando, como decía, como están rotos los cristales, están acá los cristales, cuando están rotos nos pueden hacer aparecer barro biliar donde realmente no hay, o los quistes que parezcan totalmente sólidos. La una, como dice ahí, ¿no es cierto?, tratando de mejorar las ganancias o mi escala de grises, o también, como les decía, si es un artefacto de ruido por alteración en el voltaje, podríamos prender y apagar el equipo y de esta manera pues el ruido o el artefacto de ruido se habrá desaparecido. Otro artefacto que también a veces nos puede hacer confundir es este artefacto que se da sobre todo en la parte osteomuscular, sí, en la parte de los tendones, en donde tienen esa propiedad de variar de ecogenicidad, ¿no es cierto?, los tendones de acuerdo a cómo nosotros angulamos a nuestro tejido. Entonces, como vemos aquí, el tendón, ¿no es cierto?, está hipoecogénico y si le angulamos, vemos el tendón que su ecogenicidad normal es con estas fibras o patrón miofibrilar que es hiperecogénico. Entonces, eso es la anisotropía, esa capacidad que tienen los tejidos de cambiar de ecogenicidad de acuerdo a cómo nosotros
tengamos la angulación de nuestro transductor. ¿Entendido entonces esto de los artefactos? Sí, muy claro. Sí. Sí, está entendido entonces, aparte de los... Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que es las preguntas, ¿ya? Vamos a ver cómo se ha captado o no esta clase. ¿Sí? Vamos a ir con los artefactos. Espero que me vayan diciendo. ¿Ya? ¿Cuál sería ese artefacto? Sombra acústica. Sombra acústica. Sombra acústica. Sombra acústica. Sombra acústica. Ya. ¿Y este artefacto qué sería dentro de la película que les mencioné? Cálculo vesicular. Bueno, es bueno. La película. Bueno. Litiasis vesicular. Litiasis, muy bien. Me genera es bueno. Litiasis vesicular, distensión de pared vesical. Es un artefacto bueno. Bueno. Porque este se absorbió todos los ecos y no permitió que pase por debajo de él, entonces me da esta sombra acústica posterior. En este caso habría dos cosas, el refuerzo acústico por el líquido de la, en este caso por la bilis, y la sombra acústica. Ya, sí, está muy bien, ¿no? Acá tenemos también el refuerzo, muy bien. Vamos a otro ejemplo, ¿ya? Reverberación. 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 Sí, reverberación. Reverberación. Ya, muy bien, ¿no? El efecto de reverberación por nuestra aguja, ¿no es cierto? ¿Otro ejemplo? Está muy difícil. Es la cola de cometa. Ya. ¿No sería más un pólipo? Ya. ¿En espejo? ¿Qué más? Este nódulo. Difícil. Ya. Refuerzo posterior. Refuerzo posterior. Refuerzo acústico posterior. Tenemos refuerzo acústico posterior, pero también tenemos una cola de cometa. Cola de cometa. Sí, cola de cometa, ¿no? Como les decía, por debajo de algo, de una interfaz muy pequeña, es decir, cuando tengamos un lito demasiadamente pequeño que mida menos de 2 milímetros, nos puede generar no sombra, sino una cola de cometa. ¿Sí? Esta imagen aquí, que tiene una sombra más bien, digamos, en términos fáciles de entender, una sombra blanca. ¿Sí? Entonces tenemos los dos artefactos, un refuerzo y una cola de cometa. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí. Ya, muy bien. Entonces, bueno, espero que vaya quedando claro, ¿no? Esta de aquí.
En espejo. Y refuerzo posterior. Sí, tenemos el refuerzo posterior por nuestro diafragma, muy bien, y también lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La imagen en espejo, que es un artefacto, pues, que tenemos los ecos que reflejan hacia arriba y hacia abajo y que nos dan esta falsa imagen, ¿no es cierto?, de un nódulo que en realidad no existiría, ¿no es cierto? Este es otro ejemplo. Y este de aquí. Ruido eléctrico. Reverberación también. El ruido. Reverberación. Una alteración del movimiento. Ruido eléctrico. A ver, ¿quién da más? Ruido eléctrico. Ruido eléctrico. Hay cambio de ecogenicidad. ¿Será acaso reverberación? A ver, creo que este artefacto no ha quedado muy claro. A ver, ¿alguien por ahí? Anisotropía. Cambio de la ecogenicidad por una mala colocación del receptor. Anisotropía. Ya, muy bien. Entonces, sí, este es un artefacto de anisotropía, ¿no? Este es un tendón que, como le vemos en la una imagen, se lo puede ver claramente los fascículos fibrosos, ¿no es cierto? Pero en el otro le vemos como borroso porque cambiamos, ¿no es cierto?, la dirección de nuestro haz, de nuestro transductor, y entonces vemos ese efecto de anisotropía, un cambio en la ecogenicidad de acuerdo a cómo nosotros vamos a mover nuestro transductor. Si la dirección del haz del ultrasonido, pues nos produce este efecto de cambio de ecogenicidad en el tendón. Este artefacto de anisotropía se va a dar sobre todo en músculo esquelético, es decir, en los tendones, porque ellos tienen esa propiedad de cambiar de ecogenicidad. ¿Quedó claro esa parte? Sí. Sí. Este tipo de anisotropía no lo encontraríamos en ningún otro tejido. No, realmente no. En los tendones sobre todo, y en la parte... en los tendones, sobre todo en la parte cuando ustedes, este tendón va hacia una parte, digamos, a una unión entésica, por ejemplo, el tendón de Aquiles cuando va hacia su unión entésica, ahí es más probable que se dé su efecto de anisotropía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la angulación porque podemos decir que el tendón, por ejemplo, está roto o que el tendón está inflamado cuando en realidad no lo está porque no estamos angulando de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces solo en los tendones tienen esta propiedad de anisotropía, de cambiar de ecogenicidad si angulamos mal nuestro transductor. En este punto... La angulación del transductor, de todos los transductores, digámoslo así, tienen un estándar, o si uso un transductor, no angulo bien en algún tejido, ¿puedo provocar artefactos? Sí. Entonces estamos hablando de esto. Podemos crear este artefacto, podemos crear el artefacto de las ancho, como les explicaba, que podemos hacer que estructuras hasta se pierdan, ¿no es cierto? O, por ejemplo, este de la anisotropía, si no angulamos bien el tendón, pues hacemos que se pierda la ecogenicidad y podemos hacer pensar que hay una ruptura, por ejemplo, del tendón, o hay una tendinitis donde no lo hay. ¿Pero eso aplicaría a la mayoría, digamos, de tejidos o básicamente en músculo esquelético, por ejemplo? En músculo esquelético para anisotropía,
directamente como anisotropía. Pero para todos los otros tejidos también podemos producir ciertos tipos de artefactos, como les hablaba, ciertas sombras, por ejemplo, queremos ver los ovarios, ¿no es cierto? Y estamos con nuestro transductor y lo angulamos mal, se nos enfocó el gas del intestino, entonces tenemos que angular un poquito mejor la sonda para tratar de quitar ese gas del intestino que no nos está permitiendo ver al ovario. Entonces sí depende mucho de la angulación que nosotros tengamos, de nuestro haz de ultrasonido. Y sobre todo cuando ya hablemos de eco Doppler, pues va a depender muchísimo más. Gracias. Listo, espero que haya podido entender, que haya podido ser clara. Realmente no es muy fácil la física, es un poquito complicado, sin embargo hemos tratado de resumirlo, de hacerlo de la parte más comprensible posible. Esto de los artefactos también, pues que como ustedes van viendo, a veces nos ayudan a un diagnóstico, pero a veces nos, digamos, no son un limitante para un diagnóstico. Sí, les agradezco mucho por su atención el día de hoy. Y pues esperemos la clase de mañana, y igual ya están pasados algunos artículos para que ustedes puedan también ir ya revisando, ¿no? Agradezco mucho por el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Una linda noche. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, claro, dígame. Una preguntita, ¿a qué dirección mandan los artículos? Y una preguntita más, disculpe la molestia, lo que pasa es que yo estoy de turno y no pude escuchar con exactitud toda la clase, entonces en las clases anteriores dijeron que podíamos repetirnos la clase dada. ¿A qué dirección puedo ingresar para poder ver con más exactitud la clase, por favor? Eso nada más quisiera que me ayude. Ya, a ver, espérenme un ratito. A mí me indicaron que las iban a dejar colgadas en la plataforma. Sí, en la plataforma van a estar todas las clases grabadas y también van a ser subidos los artículos de todos estos días, sobre todo de esta semana. ¿Y las presentaciones? Pero nos envían a nuestros correos, a nuestros correos nos envían o por aquí por el... No, por en la plataforma van a estar subidos los artículos. No, en la plataforma van a estar subidos los artículos y también los videos de estas dos clases que ya hemos ido presentando. Sí, pero disculpe una preguntita, ¿cómo puedo ingresar a la plataforma como recién yo ingresé el día de hoy a las clases? No ha estado muy en la plataforma, que es como poder ingresar. Por favor, si me pudiera ayudar. A ver, me dicen que es por la página. Para ingresar a la plataforma tienes que comunicarte con el asesor. Sí, y el asesor también les puede ayudar. Él les puede ayudar para que ustedes puedan ingresar. El asesor tiene que crearle una clave y un usuario. Ah, ok. Entonces ya me voy a comunicar con la doctorita, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.